Ah, ¿estás ya? Pues venga, bajamos. Aquí delante. Espera, que yo he cogido arma. Aquí. A la furgo. Espera, que lo tiro para atrás para que tenga sitio. Sube. Ah, tío. Nos vamos. Tenía estos aquí al lado, Están por todos los lados, tío. O sea, tenemos que irnos rápido porque van a tirar las bombas incendiarias. ¿Por qué brillan tanto esos coches? Tenemos que ir por encima, por la autopista, y no sé cómo. Creo que a la izquierda, ¿no? Estás siendo cojonudamente de ayuda, Dick. ¿Me estás oyendo? Yo no te oigo. Sí, no me oyes, ahora sí. Ahora tienes que cambiar el sentido, esto, ahí está. ¿Aquí este te vale? Sí, este es el sentido que hay que seguir. Vale, vamos por las vías del tren, del tranvía. Vale, a ver si conseguimos pasar. Tengo un problema. Está cortado y había que Habrá que saltar. A ver si salta, habrá que hacer velocidad. No, esto no está funcionando como yo esperaba. Hay un coche, una furgoneta a nuestra derecha. Hay que bajar ya por ella. ¿Dónde? Venga. A nuestra derecha, salta. La madre, subo a ella. Y... Sube. Yo estoy adentro. Vámonos. Ya lo intento. Pero no sube. No tengo sitio. ¿Puedes conducir tú y moverlo de ahí? He intentado, pero está abajo. Sube. ¿Estás conduciendo tú? Vale, no, he subido. Vámonos. ¿Dónde estás? Vámonos. ¿Estás adentro? Sí, estoy aquí contigo. Yo diría que es por aquí, ¿no? Da igual, los dos caminos creo que nos vale. La madre. Yo Miramos. Diría que no, el otro iba por abajo. O no. Lo que o pasa es que está cortado, aquí creo que va a estar cortado. No me jodas. Sí. A ver si puede pasar, pero. Está bien. Dime si tengo que ir por abajo. Por aquí. Hay que bajar. Intenta coger por la izquierda para bajar. ¡Mierda! Ahí. Vale. Coge velocidad. Eso intento. Hay que pasar por un garaje y tener un coche decente de los cojones. Ahora por donde mejor te venga, izquierda, amigo. Para arriba, ¿no? Sí, vamos a la izquierda, Izquierda, derecha. Izquierda. ¿Por aquí? Sí, la siguiente derecha. Derecha. Sigue recto. Vale. Ya lo intento. Y es esa casa. Sí, la veo. Es esta escalera. Estamos ya. ¡La madre! ¡Sal! ¿Pero qué ha pasado? ¡Salta! ¡No, joder, no! He saltado, pero, salta al infinito. Muerto. ¿Qué ha pasado, tío? O sea, es la primera vez que caemos, ¿no? Sí. Y sigo cayendo. Sí. Esto es un bugazo. Sí, es un bugazo. Pues es la primera vez, o sea, el coche ha salido volando. No sé dónde estoy. Estás conmigo aquí en la casa esta del loco, ¿te acuerdas? Que le quitamos la costilla. ¿Pero qué hacemos aquí? No sé, a tomar por saco hemos salido. No me lo puedo creer. A un kilómetro de nuestro objetivo. Bueno, vamos a buscar un vehículo y para allá otra vez. Hostia, esto comida. Ha sido una paranoia, ¿no? Exit aquí. Esto es... Sí, mejor. ¿Hay algo de comida aquí o no? No he visto fuera... nada, pero habría que buscar. Con lo que ha costado... A ver, vamos a ver. ¿Hay algún garaje aquí al lado? Tenemos un garaje. Sí, uno pegado aquí a la derecha. No, hay una casa. Eso es una casa. Digo el garaje que hay abajo, ¿te acuerdas? Después de la zona de obras, zona de construcción... Ah, vale, sí.
Lo digo porque allí podemos crear un coche potente, blindado. No sé si crearlo o no. ¿Dónde se sale aquí? Vamos a marcarlo. Ah, por aquí. Ya estamos fuera. ¿Qué haces, tío? Vale, ahí. Esperarte. Vamos. No, no, no te digo a ti. Digo a esto. Venga, vamos. Entonces. Coche, busca un coche. ¿Un coche? ¿O a pata? Vale. ¿Dónde está esto? A ver, sígueme. Sígueme. No, es que no sé por dónde es. No, no sé por dónde es. A ver, ¿me estás siguiendo? Sí, sí. Vale. Pero. Oh, tía, cuidado, ¿eso qué es? Yo qué sé, tío. Habéis ido a ver manos por aquí, ¿eh? Venga, vamos. Está, ya veo el garaje. Coger a la izquierda y para abajo, ¿no? Estoy bajando ya, ¿eh? ¿Tienes una pistola? Dale a los botes. Buah. ¿A ese? A ese, por ejemplo, pero tiene que darle con un arma. Voy. Madre. Pero si vamos corriendo mejor, yo lo voy esquivando. Sí, ¿esto qué es? ¿Qué es este? ¿Esto es? No sé. ¿Esto? ¿Pirotecnia? Una tienda de algo. ¿De petardos? De petardos, sí. Esto vale para poco, ¿eh? Bueno, creo que los distrae. Pero, paranoia. Cuidado que va a petar todo, sal. Sal de aquí. He salido. Me has liado. Madre mía. ¿Estás bien? Estoy corriendo, ¿eh? Aquí hay un túnel. Es que no sé dónde estás tú. Yo estoy fuera. Sí, pero no sé en qué parte de fuera. A ver, por aquí. Nos vemos en el garaje, ¿no? Que no sé dónde estás ahora. Detrás tuya. Vale. Tendría que ser aquí al lado. Vamos. ¡Coño! Vale, el garaje tiene que estar por allí. Vamos. Aquí estoy en el garaje. No. Venga, este. Ya está. ¿Comida? Voy a coger, si cojo algo de comida. Ah, no hay nada. ¿No hay? Pues vámonos. No. Venga, al vehículo. Uf, hombre, aquí hay un café. ¿Qué vehículo? ¿Lo has hecho ya? Sí, sí. ¿No lo ves? No lo veo. No. ¿Cómo que no? No lo veo. ¿Qué día tenemos hoy? Aquí no ves un vehículo, saco fuera. Ahora sí lo veo. Vámonos. El problema es que ahora no sé por dónde tengo que ir. Pues cuando puedas a la izquierda. No, esta no es la carretera, sí, de efecto. Esta es una obra. Ya, pero que hay una salida aquí. No, por aquí. Bueno, a la derecha ahora, venga. Y a la derecha, esto nos va a llevar por debajo. ¿Sigo recto o no, qué? No, a la izquierda tenemos que haber cogido. Pues entonces a la izquierda, si hace falta. Esta puede que tenga salida, pero no sé. Esta da la zona de abajo. Derecha ahora. ¿Por aquí? Por ahí. ¿Vale? Y ahora a la izquierda tenemos que dar por ahí. La salida. Izquierda. A izquierda. Coge la salida.
cuando pueda cambiar el sentido, ¿vale? Sin saltar. A la mediana. Espérate, que no. ¿No tira marcha atrás? A ver, congélalo. Madre mía. A la izquierda cuando puedas llegar. Bueno, ahora no, después. Ahora. Ahora no. Ahora. La bajada. Coge el de vida a la izquierda. Ahora. Ahora tienes que coger esta a la izquierda, ¿vale? Vale. Con cuidado. Y derecha, ¿no? Y derecha. A ver. Más. Más adelante. Cuidado. ¿Qué ha pasado este aquí antes? Está ahí. Este, ahí, ahí, era, no sé. Sí, 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 pero antes ha explotado algo. Venga, aquí. Vale, hemos llegado. Llegamos tarde, por fin. Fin. A ver. Era por aquí. Aquí está Lauren. Lauren. Venga. Si nos ayudas, habla con ella. Puedo arreglarte eso que tienes en el cuello. Venga. Yo no aguanto más esta espera. No me hagas. Hay que entrar, venga. Digo yo. Les hemos ayudado, tío. No deja pasar esto, tío. Vamos, 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 derecha. Vale. Es aquí dentro. Y esta puerta, en teoría, podemos abrirla. Ahora. Sí, estamos aquí. ¿Y ahora está aquí dentro? No soy un zombie, todavía. Lo has hecho. Buen trabajo. Gracias. Oye, Red y tú sois... Ya sabes. Annie, acabas. Ah, momento para ligar. Socorro de Angel. Oh, has vuelto. Nick. No es de extrañar. Red, ¿qué ocurre? Angel dice que hay una grabación digital de los ataques contra los civiles en la comisaría. Procede de las cámaras de seguridad. Podemos usarlas contra ellos cuando salgamos. Pero antes debemos llegar hasta Angel. Sospecha que la han localizado. Puedo ir a la comisaría. No me jodas. Si solo es sacar esa información del ordenador. ¿Crees que puedes? Sí. Sí, yo puedo. Bien. Ángel está en la segunda planta, en la piscina de un hotel de Central City. Ve a la comisaría y encárgate. Después reúnete allí. ¿Entendido? Eres de fiar. Eres de fiar. Vamos, Annie. Vamos con Ángel. La que vamos a hacer por ligar un poco, ¿eh? Ah, liar. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a liar. Esto no recuerdo si habíamos abierto el túnel. A la comisaría. No me acuerdo. Pero hay que salir. Venga. No hay mucho más. No he buscado comida. Ah, no. Estamos bien. Estoy por mirar si tenemos algún punto. No hay comida. No, no tengo ni punto ni tengo nada. Vamos. Pues hace falta comida. A ver qué tengo aquí. ¿Tú cómo estás? Aquí hay cerveza. Toma. Yo estoy bien, en teoría. Yo ahora sí. Vale. Perfecto. Estoy en la puerta ya. ¿Qué zapatos hay aquí? Unas botas de bombero. Venga, vamos. Vale, pues subimos al coche, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tenemos una llamada. Espera. Hola, un tipo llorando por no sé qué de unas joyas de Alfonso.
¿Llevas un pañuelo? A ver, vamos a dar la vuelta. Lo que no sabemos dónde está eso, ¿no? Eso está... ¿De dónde venimos? ¿Aquí? Justamente de dónde venimos. Al otro lado, vamos. Pues luego vamos, ¿no? Vale, como quiera. ¿Dónde vamos ahora entonces? Tendríamos que cruzar... Pero para ir a la comisaría yo creo que la única forma es volver a donde estamos. ¿Se acuerda la carretera que dimos la vuelta? Eso nos llevaba a la comisaría. Es verdad. Vale, pues hay que ir allí, ¿no? Sí, nos consta de camino. Espérate. Vamos a ir aquí. Izquierda cuando pueda. Vale. Ahora a la izquierda. Y ahora cuidado, derecha ahora, ¿eh? Vamos a derecha ahora. Derecha ahí. Ahora vamos a hacer la subida también a la derecha. Vale. Ahora que tienes que cambiar a la izquierda. Izquierda, izquierda. Ya, recto, ya. Bueno, como quieras, pero ya solo recto. Vale, vamos a ver. Sí, sigue por ahí. Tenemos que coger lo que es la incorporación a la autovía. Que viene aquí a la izquierda ahora. Hay una bajada ahora, ¿no? Sí, lo que hemos la incorporación. Esa, que veo ahí. Donde está ese camión, a la izquierda. Antes del camión. Vale, ahora cogemos a la derecha. Vale, pues primero pararemos. Aquí tenemos una casa de seguridad. Seguimos. Síguete recto para objetivo secundario. Creo que no tengo paso, ¿eh? Pues ahora que ya falta. Bueno, aparcamos aquí y nos vamos, vale. ¿No? Venga, vale. Déjalo por aquí y lo cogemos luego. Venga, salto. Voy avanzando. Yo también. A ver. ¿Esto dónde es? Aquí hay como una casa de masajes. ¿Pero ha dicho una...? ¿No es aquí? No. No tengo claro dónde es. A variar. Los perdidos bus. Aquí a la derecha. A ver. Tiene que ser aquí dentro. Es aquí dentro. Aquí. Oigo llorar a alguien. Sí, está aquí. Coño. Y hay comida. ¿Hablamos con él? Sí, claro. Tío, sé que las cosas están mal. También. Ya no queda ningún lugar seguro o sagrado. Se nos va a pedir algo, tío. ¿Qué? Seguro. Hablar con Troy. ¿En serio? Tal vez pueda sobrevivir este sueño. Solo me quedaba una cosa de mi hija muerta. Su medallón. Un hombre me ofreció salir de la casa y se lo entregaba. Tenía tanto miedo. Acepté en un momento de debilidad, pero se lo quedó sin más y me dejó aquí para morir. Es horrible. Escucha, puedo intentar recuperar ese medallón. ¿Se sirve de algo? Ya me da igual morir. Solo quiero recuperar el medallón. Siento que he traicionado su memoria. Bueno, pues vamos a recuperarlo, ¿no? De hecho, es como una estación de autobuses. A ver, vamos a salir por aquí un momento. No, 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 ni se te ocurra. A ver, hay un autobús aquí. Sí, es un... Vale. A ver dónde dice que vayamos. Está muy cerca, ¿no? Sí, está cerca. Vamos a ir. Autobús no podemos subir, ¿no? No, está pinchado.
Vale, ¿estás de camino? Sí, estoy por aquí. Te pierdo enseguida. A ver. Esta puerta está cerrada, ¿no? Sí. Buah, cómo ha sonado ese GPS, tío. A ver, subimos por aquí. A ver, aquí hay una fiesta que te cagas. No sé si es en el bar. Sí, es aquí, aquí es. Adentro. ¿Está bailando? A ver, ¿qué es esto, tío? ¿De verdad que hay un masajeador? Pero... arriba tiene que ser, porque no entiendo yo esto. Sí, las escaleras arriba. Subiendo. Me está amenazando un tío. Vamos a ver, lo siento, pero necesito este plano. No me interesa. Mi amigo está triste porque os llevasteis un medallón. Quiero que lo devolváis. No me digas, lo oyes de así. Tiene un amigo que está triste. ¿Quieres que le dé a su amigo algún motivo más por el que está triste? Perdió a su hija. Le prometisteis que lo sacaríais de aquí. No, tranquilo, tranquilo. Un empresario inteligente debe reconocer las oportunidades. Además, todo el mundo sabe que no hay forma de salir. Ve y dile a tu amigo el triste que al menos la verá pronto. Lárgate. Me gusta mucho tener algo de empatía, ¿sabes? Ya no tenga mucho valor para vosotros. Y tal vez tú necesites aprender al respeto por las balas. ¿Qué está pasando? ¿Coño? Cárgatelo. Eso intento, pero... pues que ya le da poco. Alto, alto. Como tu amigo. Una oferta que no pude rechazar, ¿sabes? Tienes que creer. Preferiría librar otro tipo de combates. ¿Necesitas una mano? ¿Qué me dices? Vale, pero no estafes a nadie más, ¿de acuerdo? Vamos. Vale. Creo que el medallón está en otro lado. Sí, lo cogí ya. Vale. Hay que devolverlo. Espera un momento. Voy a ver qué es lo que nos han dado de combinación. El nuevo tiene pinta de tener. Es super masajeador. Hostia, no me lo puedo, solo por probarlo. Es que es. A ver, esto. ¿Y qué más? ¿Qué necesito? Vamos a ver. ¿Dónde está? Necesito masajeador y un soplador de hojas. Soplador de hojas, tío, por aquí. Vamos a ver. Venga, coge la katana. Bueno, si ves un soplador de hojas, me lo dices. Ok. No veo nada, tío. Un soplador de hoja. Sí, pues vámonos. No lo veo. Es una cabeza, un... No. Abajo a lo mejor. Venga, vamos. Volvemos a por otro. Aquí no hay nada, ¿no? No veo una mierda con las luces. Así que vámonos de aquí de una puta vez. Venga. Sí, bueno. Thank you.
¿Has visto la carga? Sí, sí, está. Corres y le das con el flip. Pues no. Espero que te sirva. Muchas gracias. Me has devuelto un espacio. Tal vez puedas llevarme a un lugar más. Vale, quiere que le llevemos a un lugar seguro. Raven, tenemos una casa segura y quiero dejar a este tío subiendo por el camión aquí mismo. No voy a dejar que venga conmigo para que acabe muriendo. Sí. Estoy subiendo. Vale, estoy arriba. Ya, ya está arriba el tanque, ¿vale? Tienes detrás. Vale, perfecto. Vale, pues me he metido en la sala y ahora ya voy lo tienes ahí. Al panel para que se quede aquí. Este buen hombre. Aquí se queda. Gracias. Esto ha sido todo, amigos. Entonces, vamos a ver una cosa. Ya que estamos aquí, ir hacia la derecha. En abajo. ¿Pero no vamos a la comisaría? Sí. Parejo, sí, ¿eh? Sí, sí. Uy. A ver, por aquí. No vamos mal por aquí, ¿no? No, por ahí recto. ¿Qué cojones es esto? Bombilla de parada de autobús. Madre que los parió. A ver, es a la derecha. ¡Ay! Así te doy a ti. No. Aquí a la derecha. Y aquí tendríamos que buscar, después de saltar el muro, un coche. Pues a la izquierda ahora. ¡Mierda! ¡La madre que! ¡Que son miles, tío! ¿Has entrado en la tienda? Eso es. Sí. Muy bien. Vamos a salir. ¡Buah! A ver, aquí no hay un coche. Veo una furgoneta. La veo, voy por ella. Vale, pues tiro hacia adelante y sácame de aquí. Era por aquí, ¿no? A ver. Sí, tendría que ser por aquí. Sube. Vale. Mira que voy. Voy. Sube ya. Tira. Sácame de aquí, joder. Busca un sitio. Ahí derecha. Izquierda. No. Vale, puente. Perfecto, vamos bien. Fuera del coche, joder. Venga, ábrete camino. Muy bien. Ahí está el mar. La ciudad. A ver, estás bien, es todo abajo y hasta el muro. Creo que hay un momento que no podemos avanzar. Esto tendremos que bajar y a la... Buena. Vale, lo tenemos muy cerca detrás de ese camión. ¿Dónde, a la derecha o...? Sigue, estámpate contra el fondo. Saltaremos por el camión. A ver, entra aquí. Aquí no se puede entrar, ¿no? A ver, vamos a ver. Está bloqueado. Y aquí está bloqueado. Puedes bajar. ¿Bajamos? Sí. Vamos, sígueme. Hay que ir al camión.
voy a subir al camión, a ver si por el camión. No me deja subir al camión. Por la parte de adelante. Wow. Aquí hay planos de alma. Pues cógelo, porque yo no he podido subir. ¿Y un qué? Un helicóptero. Tío, ¿cómo has subido? Ah, pues adelante, vale. Espera un momento. Me abro camino. ¿Cómo has subido? Ah, amigo. Por el morro. Por ahí. Y ten cuidado, falta ahora, ahí. Mira. Vale, coge el plano. Coge el helicóptero. Necesito el helicóptero. Seguramente con el fusil o largo lo harás. A ver. Pero mira el plano, hay que mirarlo. ¿Y aquí qué hay? Necesitamos piñas, un machete, plátano. Y un helicóptero. Ah, un el machete lo aquí. Ahí también. Ahí lo tienes. A ver. Vale, entonces. Mierda. O sea, le pone. Hay algo que no sé si me gusta esto. Vale, vamos a ver si nos entendemos, que no sé cómo va esto. Pero voy a coger el heli. Vale. ¿Quién está tirando explosivos? ¿Tú? Yo. Vale. Estoy granadeando, es que están ahí los bomberos. Vamos y los a ver. Delante a la derecha. Este es el. Este edificio que ves a tu derecha. Los perdidos Police Department. Sí. Hay que buscar una entrada. ¿No? Sí. Hay que buscar una entrada. Venga, vamos. Yo creo que está ahí la entrada principal. Entonces, esto. Pero necesitaría tu ayuda. No eres mi. Voy. Hay que seguir. Vale, vamos a poner esto en el suelo. Ya. No sé cómo va. Por aquí. No queda otro remedio. Aquí está la puerta. Están tocando ya los cojones. Necesitamos algo. Venga. Por Dios. Es que he perdido el radiocontrol. He perdido el helicóptero. Mira. Ya. Lo intenta hacer. No sé qué ha pasado con el puto helicóptero. Sé que está por aquí, pero no lo veo. Vale, pues nada, venga, voy a la puerta. Vale, me dice. La puerta está bloqueada. La puerta está bloqueada, pues hay que seguir dando la vuelta. No, hasta que encontremos. ¿Está algo para desbloquearla? ¿Nos dice algo o qué? No tengo yo nada. Pero. Porra eléctrica. O subir por algún tejado. ¿Cómo es? Estoy dando la vuelta. Vale, ¿eh? Vale. Pues el garaje estaba bloqueado. Era una alternativa. No me lo puedo creer. Bueno, vamos a dejar estas mierdas. Aquí estoy en la puerta. ¿Dónde estás? Dame una vuelta por dentro. ¿Detrás? Uf. Cuidado, cuidado, cuidado. No me jodas, tío. Son los militares locos. La grabación de las cámaras. ¿Militares o policía? Vienen a por la grabación. Ah, por lo mismo que nosotros. Hay que conseguir eso. Quiero ponerla a buen recaudo. Qué panda de piraos, tío. No necesitamos pruebas de nuestro rescate. ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Basta! Por favor, ayuda a mi esposa. ¿Hay alguien más? No, no, no. Está herida. Oh. Cierra el sitio. ¿Son solo dos? Por favor. ¡No! 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 ¡No lo mordieron! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Por alguna mala pequeña muerte,
¡No! ¡Espera! ¡Has matado a estas personas! Muy observador, ¿eh? ¡Qué piraos! Me encantan los aprendices de héroe. Veamos si está a la altura o acaba fracasando. ¡Venid, chicos! ¡Venga, va! ¡Vamos a divertirnos juntos! Se van a enterar estos hijos de puta. Dick, ayúdame. ¡Vamos! Vengo preparado. ¡Destruye el puerto! ¿Quieres un poco de esto? ¡No, coño! ¿Qué coño llevas tú? Llevo una Gauntlet. No, pero... ¡viene otro! Vale, venga. Algo me dice que es por aquí. Yo, los botes de gasolina. Hay un plano aquí. Lo cojo. No, la escopeta y no sé qué, ¿no? Coño, el plano. Sí, ya, esto tiene pinta de ser. A ver. Esto es. Aquí. Es la rifle de asalto y escopeta. Perfecto. Entonces vamos a coger esto. Y vamos a hacer. Pinta muy mala esto, Sí. Vente que tengo aquí a la guarrilla hecha. Espera. ¿Estás en tus cabales? Ahí. ¡Mierda! No lo puedo creer. Un bicho aquí. Casi prefiero lo tuyo. Está buenísimo. ¿Qué coño? Una trampa o algo. ¿He sido yo? No sé, nada. Tiene que haber sido una trampa, ¿eh? Creo que sí. Vale, espérate que aquí tengo comida. Cógete comida. Voy, no estoy tampoco dañado, ¿sí? Que tiro como un fuego esto. Está limpio, ¿eh? Esta tía tiene que salir por la izquierda. Vale, a ver. ¿Qué hay aquí, tío? Cuchillo de montaña. Que no veo nada. Las salas están todas cerradas, ¿no? Hay escalera ahí, ¿no? Vale. Sí, aquí una escalera. Voy. Estoy mirando qué armas tenemos aquí. Aquí un escudo. Una linterna. Bueno, subo. Vamos. Izquierda. Bajo la puerta. Coño, tiran algo. Sí, ya, oh. Ha tirado una granada.
Arriba en la escalera, no lo veo. Abajo. Necesito un arma. Necesito algo para matar. Venga, coge. Vale. Vale, ahora mismo solo tengo pistola. Igual, seguimos para arriba. Y un... No tengo un M16. Aquí hay comida. Vamos, abro, ¿eh? Vale. 3 días, creo que he visto un cartel. Pero ya nos quedaba antes, ¿eh? No, no, 3 días, 20 horas, y ahora solo 3 días. Ah, vale. ¿Qué es eso? ¿Qué armas tiene esta cabrona? Es tremenda, ¿eh? Tienes que mejorar los preliminares. Ahí va eso. No, no, no. ¡Hay una granada! ¡Cómo pega! Eso, eso, entretenla. ¿Qué ha pasado? No, creo que la hemos abrido ya. ¡Vienen amigos! ¡Serán cabrones! Uah, pues la cosa se pone fea, ¿eh? ¡Coño! ¿Cómo salta esta? Vale, uno menos. Voy a tener que comer algo. Otro menos. ¿Dónde está ella? Aquí. Mierda. A ver, necesito algo de comer. Aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Juan, me está dando la grande esa guardilla. ¿Dónde estás? Comida. Una granada. Mira, tío. ¿Dónde está? ¿Pero qué coño? Esta tía. A derecha. ¡Ha tirado una granada! ¿Cómo que me piro? Vale, uno menos. ¿Hay más? Uno. Uy, nos damos uno a otro. Voy a por ella. Joder, cómo pega. La muy hija de... Le he dado. Creo que le he dado. ¡Qué co... Oh, buena caída! La ha reventado la cabeza. ¡Está viva! ¡Duda! El USB. Vamos, vamos, cógelo, cógelo, cógelo. Es la prueba de que el gobierno está metido en toda esta mierda.